Me acaba de llegar una carta del señor Ramos Alup. Bueno, pues ustedes se ríen, si es verdad. Sí, el señor Ramos Alup, ¿no? Hoy, desacatando la decisión obligante del Tribunal Supremo de Justicia, rompiendo la sentencia de obligatorio acatamiento, bueno, aprobó ilegalmente, en medio de la emergencia económica que estamos viviendo, un ataque, así lo califico, contra la misión alimentación, contra los CLAP y contra el inmenso, gigantesco, heroico esfuerzo que hacemos con la caída de los precios petroleros para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Y me manda una carta, ¿no?, donde me dice que aprobaron un voto de censura y que yo debo remover al ministro de Alimentación, Rodolfo Marcos Torres. Yo le digo a usted, esa decisión es irrita y nula. Y como irrita y nula no existe. Así de sencillo. Le digo al señor Ramos Alup, al ministro no lo remueve nadie. Acate la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Esa es mi respuesta. Aquí está su carta, pues. Señor Ramos Alup, aquí le mando su carta, ¿oyó? Aquí le mando su carta. Devuélvensela intacta, así como está, para ver qué uso él le puede dar al papel que me envió de la carta espuria, irrita y nula de la Asamblea Nacional. Alerta, alerta pueblo, alerta a los CLAP, consejos comunales, alerta a las fuerzas revolucionarias, a todos, alerta. Es una arremetida golpista, insensata y alocada. Y a cada golpe que intenten, contragolpe constitucional, legal, revolucionario en la calle. Así que quede claro, la Asamblea Nacional debe acatar en todas sus partes la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y sencillamente ellos han declarado abiertamente que no la van a acatar. Y estamos en el marco de una emergencia económica. Y esos artículos de la Constitución, Aristóbulo, bueno, vamos a revisar para sacar un decreto en el marco del decreto vigente constitucional que emití desde el mes de enero para dejar sin efecto constitucionalmente, mientras dure la emergencia económica, cualquier sabotaje que haga la Asamblea contra cualquier ministro, institución o órgano del poder popular. Vamos a sacar un decreto especial de emergencia. Mañana mismo vamos a sacarlo. Porque no nos podemos calar un sabotaje.